военном году. Под гром батарей у страны на виду стояли за грозными рядом мальчишки у земли рода. Salud amigos, les deseamos desde Buenos Aires. Titulamos La fama de Boris Spassky. ¿Y por qué ese título? Bueno, porque no creo que haya nadie que no sepa quién es Boris Spassky. En el mundo del ajedrez e incluso más allá. El 30 de enero de 1937 en Leningrado, tal cual se llamó a la ciudad de San Petersburgo durante todo el largo periodo soviético. De hecho, él pasó su infancia en el sitio de Leningrado entre 1941 y 1944, y desde muy pequeño destacó en el ajedrez con su beca estatal podía mantener y alimentar a su familia, un caso increíble teniendo 10 años de edad, y ya a sus 18 años obtuvo el campeonato mundial juvenil en Bélgica. Bueno, transcurrida la década del 60, él afianza todo su talento y bueno, logra incluso de alguna forma alternar con líderes políticos. Voy a mencionar a Fidel Castro y al Che Guevara durante sus visitas a La Habana para los torneos Capa Blanca y la Olimpiada de 1966. Y lo que podemos decir también de Spassky es que, pese a ser ciudadano soviético, era un hombre con gustos occidentales. O sea, a pesar de su dura infancia, él pulió de alguna forma su estilo, o quizás ya lo traería directamente en sus genes, y bueno, su gusto por el ambiente sofisticado y ciertas excentricidades, como por ejemplo tener un auto americano, un Ford Mustang en la Unión Soviética, lo hacían, de alguna forma destacar entre el ajedrecista medio y los maestros de entonces, ¿no? Bueno, todos saben, después en 1972, él pierde la corona con Bobby Fischer y unos años después emigra hacia Occidente, donde se afianza en Francia y pasa a representar a ese país. Pero bueno, queremos mostrar dos casos donde la fama de Spassky saltó por encima incluso del mundo del tablero y tuvo repercusión entre el gran público, incluso del cine también. No estoy consumando un hecho revelador si digo que Boris Spassky es uno de los más grandes ajedrecistas de la historia, tiene infinidad de partidas brillantes, pero quizás su obra más famosa sea la partida que le ganó en el 27º campeonato soviético, justamente en su ciudad, en Leningrado, a su colega David Bronstein, otro enorme ajedrecista. Bueno, precisamente de esa partida se tomó como ejemplo una de las posiciones y fue llevada al cine, nada menos que en la saga de James Bond, el agente 007. Lo van a poder ver ahora. Aquí tenemos la partida original, la obra maestra de Spassky, en la cual se percibe claramente que el negro estaba a dos jugadas de resignar la partida, porque la ventaja del blanco termina siendo demoledora. Se ve 18-20 abajo, entre paréntesis, que es los parámetros que dicta el módulo de análisis, la computadora, y lo cual, para los que no sepan de ajedrez, es una ventaja terminante, ¿no? Por lo tanto, el jugador de piezas negras, en este caso Bronstein, optó por rendir
luego de la jugada dama e4, en la jugada 23 de Spassky, el negro se rindió. Noten muy bien el detalle de los peones blancos en d4 y c5, los dos peones que podemos apreciar en el centro blanco, ¿no? Los más adelantados. Ahora van a ver la diferencia con la partida que viene a continuación. Aquí tenemos la versión cinematográfica de la célebre partida de Spassky y corresponde a la segunda película de la saga de James Bond, protagonizada por Sean Connery y titulada en este caso From Russia with Love, desde Rusia con amor. Como dije antes, hay una diferencia, por suerte no demasiado sustancial, que es la ausencia de los peones blancos en D4 y C5, que no cambia el carácter de la lucha. La partida sigue estando ganada por el primer jugador. Pero lo que nos llama la atención, y es una curiosidad que no sé si fue hecha intencionalmente, es que el jugador de piezas negras, McAdams, representado por el actor Peter Maldon, tiene un parecido físico precisamente con el conductor de las piezas negras en la partida célebre, David Bronstein, un hombre calvo, de lentes, como pueden observar. Y a la vez, lo notable es que quien lleva las piezas blancas, que es el actor polaco Władek Szeibal, tiene como nombre Kronstein, que suena similar a Bronstein. Por lo tanto, se podría decir que entre ambos actores se hizo como una especie de fusión de quien fuera el perdedor de esa partida. Yo no sé si esto fue intencional o no, pero resulta bastante curioso. King to Rook 2. King to Rook 2. Queen to King 4. Queen to King 4. Congratulations, sir. A brilliant coup. Un nuevo ejemplo que muestra cómo la figura colosal que fue y sigue siendo Boris Spassky trascendió el mundo de las 64 casillas del tablero de ajedrez.
no solamente en el cine, como hemos visto anteriormente, sino llegando incluso a los niños a través de una serie animada de dibujos de la década del 90, lo cual vamos a ver a continuación. Do you play chess? 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 Are you kidding? Oh, it's been so long since I've played with another human. Oh, sure, the rats will play once in a while, but you can't teach them en passant or the Sicilian defense. And do they know who Boris Spassky is? No! ¿Usted juega ajedrez? ¿Eh? ¿Ajedrez, ajedrez? ¿Que si lo juego? Oh, hace tiempo que no lo juego con otro humano. Sí, las ratas juegan de vez en cuando, pero no puedo enseñarles una apertura o la defensa siciliana, o ellas saben quién es Boris Spassky. ¡No! Retornamos al cine, ya que en el año 2014 se produjo la película Pawn Sacrifice, concerniente a los hechos que envolvieron el match del siglo de 1972 en Reykjavik entre Spassky y Fischer. La escena que vamos a ver refiere directamente a la sexta partida, disputada originalmente el 23 de julio de 1972, en la cual, luego de perder, Spassky se adhiere al saludo del público, al aplauso, y felicita de esta forma a su vencedor, en un hecho insólito de una caballerosidad inusitada propia de Spassky, máxime tomando en cuenta las circunstancias. Un match mundial que concitaba la atención global del mundo entero y en la cual dirimían fuerzas nada menos que un soviético y un estadounidense con todas las implicancias políticas que aquel evento tenía. Spassky así y todo tuvo un gesto memorable y lo vamos a poder ver a través de la escena de esa película. El movimiento de Fischer ha dejado totalmente paralizado a Spassky. Как будто бы Спасскому перекрыли кислород. Но я думаю, то, что все будет хорошо. Раскрытая тетрадь не выпало им дописать, дочитать, когда навалились на город. Para finalizar este registro, queremos enumerar una serie de eventualidades que nos vinculan con la figura de Boris Spassky y que justifican precisamente este homenaje. En primer lugar, me voy a remontar al 30 de enero del año 2012. Aquel día, Boris Spassky cumplía 75 años y coincidía justamente con el inicio de nuestra participación en un torneo. En homenaje a la figura del ex campeón mundial, decidimos introducir en esa partida una variante que el mismo Spassky popularizó durante su match de candidatos del año 1968 frente a Effingeller. Es una variante de la defensa siciliana cerrada con blancas Spassky, y bueno, nosotros aquel día la pusimos sobre el tablero con la idea de hacer el homenaje al ex campeón mundial. Y hay que decir que, como si el espíritu de Spassky envolviera de magia aquel homenaje, la partida salió muy redonda, muy bonita, incluso podría decir, con todo respeto, en el estilo de Boris Spassky, así en Ataque en Vendaval, y la voy a colocar en el texto marco de este video, en el epígrafe, para que la puedan disfrutar. Bueno, un lustro después de aquello, o sea,
5 años después, el 30 de enero de 2017, Spassky cumplía nada menos que 80 años. En tal circunstancia, importantísima, el 80º cumpleaños del ex campeón mundial, Chessbase, la famosa página del ajedrez, realizó un artículo muy importante precisamente para significar el motivo de aquel día, y la autora del mismo, Nadia Whitman, una célebre articulista de Chessbase, decidió, para ilustrar su artículo, colocar toda una serie de videos que aquel día habíamos subido a nuestro canal. Bueno, desde ya fue una alegría enorme, algo inesperado, y quiero agradecerle, ya ha pasado el tiempo, a Nadia por aquel gesto tan significativo, nada menos en el 80º cumpleaños de Boris Spassky. Bueno, llegando más aquí en el tiempo, puedo decir que a fines de 2019, antes de comenzar toda esta circunstancia mundial que atañe a la pandemia, disputé un torneo rápido y también quiso el destino que el premio que conseguimos fue el siguiente: el libro Boris Spassky, Jugada a Jugada, del gran maestro paraguayo Zenón Franco Ocampos, que bueno, increíblemente fue el premio que pudimos obtener, lo cual también demuestra que hubo todo una especie de vínculo mágico con Spassky. Pero lo mejor de todo vendría ahora, porque hace muy poco tiempo, hará menos de 2 meses, pudimos establecer a través de la Casa de Rusia de Buenos Aires, que actualmente se denomina Centro Ruso de Ciencia y Cultura, un torneo internacional homenaje a Boris Spassky, y obtuvimos algo que realmente fue increíble, muy significativo, y esto lo vamos a guardar para siempre, que fue una carta del mismísimo Boris Spassky desde Moscú. Acá está en ruso, ahí se ve la firma de Spassky, figuran nuestros nombres, y Spassky nos alienta a comenzar el torneo en su homenaje, y además recuerda con mucho cariño nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que imagínense, esto ya fue el sumum total, lo cual de alguna forma propició que tengamos que hacer irremisiblemente este homenaje hoy. Y bueno, siendo 30 de enero del año 2021 y cumpliendo Spassky 84 años, le deseamos un gran feliz cumpleaños, nuestro cariño, nuestro enorme reconocimiento, y vamos a finalizar el registro con toda una galería de fotos con música en homenaje al genial Boris, de parte de toda la comunidad ajedrecística argentina y también internacional. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Songe combattant que le noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
fait silence, on fait silence. À quoi se passe-t-il? Le décrisse la sang, le décrisse la sang. Le taureau s'élance en bandissant à Duterville. Il s'élance, il entre frappe en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah, bravo taureau, il est le poule, le taureau va, il vient, frappe encore. En secouant ses banderilles, pleine de fureur, il roule sur tes pleines sang. En se sauve, en fruchit le cri, c'est un thème maintenant. Allons, en garde, allons, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que ne noir te regarde, et que l'amour t'attend. L'amour, l'amour t'attend. Piers. Exchange of bishops. There it is. I honestly don't see why. Couple. Well, this is getting. This is a very, very crucial point for Boris now. He's grabbed the pawn. Oh, this looks horrible. He's overlooked that the defense on c7 is impossible now. Uh-oh. I'm predicting horrible things now. White's piece is getting through to. Ooh, Karl Spassky's touched that rook. Oh no. He's gonna lose all rook. He's overlooked the fork on g6. Oh, here it is. Unbelievable. Oh, that's an absolute disaster. That really out of score. The own goal in the last moment of extra time in a cup replay. What an anticlimactic and sad way of finishing not only the match, the game, but the whole tournament. So, terrible defeat there for Boris Spassky. A real, real blunder, and he must be, well, he obviously is, deeply upset about that. Boy, I could never imagine a tournament ending so quickly and so immediately. Oh, that's a real, real blow. You're absolutely.